Hola, ¿estás pensando venirte a vivir a Francia? ¿Quieres saber más de este país antes de tomar tu decisión? Hoy te voy a contar las 5 cosas que más me han gustado de este país durante todo el tiempo que llevo viviendo aquí. Bienvenidos a todos a este nuevo video. Como ya les dije, hoy les quiero contar las 5 cosas que me gustan más de Francia para que ustedes conozcan un poco más de Francia y también para que conozcan un poco más de mí. Así que los invito a que se vean este video porque está buenísimo. Para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia. Los invito a que se suscriban al canal. También los invito a que le den clic a la campanita para que YouTube les recuerde cada que monto un nuevo video. Y como siempre, les dejo mi Instagram por aquí por si tienen dudas acerca de su proceso y necesitan ayuda, pues entonces por ahí me pueden contactar y les voy a responder mucho más rápido. Y pues bueno, no siendo más, comencemos. Bueno, hoy les voy a contar las 5 cosas que más me han gustado de Francia durante todo el tiempo que he vivido aquí. Entonces es según mi experiencia, según también mi visión y según mis gustos. Así que pueden ser cosas que a ustedes no les parezcan tan chéveres, pero a mí me tienen fascinado. La primera es lo bien conectado que está este país. Ya se los he dicho en videos anteriores, y es que Francia tiene muy buenas conexiones con todas las ciudades que hay en este país. Entonces, vamos a hablar de la infraestructura ferroviaria y también de la infraestructura vial. Ahora, para empezar, son los trenes. Aquí los trenes son la regla general. En todas partes en Francia hay trenes. Y es que aquí desde la Revolución Industrial implementaron los trenes a diestra y siniestra. Esto hizo que en algún momento casi todas las ciudades de Francia tuvieran una estación de tren. Hoy en día hay 27.000 kilómetros de vías férreas que comunican muy bien el país. Por aquí les voy a dejar un mapa de Francia con las vías férreas que hay actualmente. De estos 27.000 kilómetros, hay 2.700 más o menos que son dedicados a los trenes de gran velocidad. Estos son trenes que pueden ir hasta 300 kilómetros por hora. Esto hace que los viajes sean mucho más rápidos y más amenos. Y bueno, si nos vamos por la parte vial, Francia cuenta con 1 millón de kilómetros de vías municipales y departamentales. Estas son las calles que todo el mundo puede utilizar en todo el país sin ningún costo. A esto también se le agregan entonces 11.000 kilómetros de autopistas. Para estar en las autopistas hay que pagar y aquí es donde vas a encontrar los peajes en Francia. Y bueno, cabe resaltar que las autopistas de Francia están dentro del top 10 mundial por su calidad y su seguridad. Y bueno, con todas estas carreteras y estas vías férreas, esto les facilita un montón la vida a los franceses porque ellos pueden viajar y desplazarse dentro de su país muy, muy fácilmente. Es por eso que aquí es muy común ver gente que se va a estudiar al otro lado del país porque saben que se pueden mover y que no les va a tomar toda una eternidad. Por ejemplo, a mí en Colombia, cuando me mencionaban otra ciudad principal del país, me imaginaba el viaje súper largo y súper cansón por carretera porque no hay trenes. Entonces, para el ejemplo, si tomamos el viaje de París a Niza, que son 1.000 kilómetros más o menos, pues aquí en Francia puedes hacer este viaje en TGV de París hasta Niza y te va a tomar 6 horas. Si lo quieres hacer en automóvil, pues te va a tomar 9 horas. Ahora, si vamos a ver en Colombia, por ejemplo, una distancia de 1.000 kilómetros, que sería más o menos desde Pereira hasta Santa Marta, pues esto nos va a tomar alrededor de 17 horas. Y esto solo por vía terrestre porque aquí no hay tren. Así que podemos ver la importancia de los trenes, también de tener una buena infraestructura vial que permite comunicar todo el país. Así que esto a mí me asombró, me gustó demasiado porque podemos ir a cualquier lugar de Francia súper fácil. Esto hace que los franceses se muevan mucho en el territorio y que conozcan muy, muy bien su país. Y es por eso que este punto me gusta de Francia, porque podemos viajar súper fácil, podemos movernos súper fácil de una ciudad a otra. Bueno, la segunda cosa que más me gusta de Francia es su diversidad histórica, cultural y geográfica. Bueno, y es que empezando por la parte cultural, Francia tiene una riqueza histórica y cultural enorme. Aquí han vivido los galos, los vikingos, los romanos, luego entonces esto se cristianizó, luego vinieron los reyes y luego estuvo la época moderna con la Belle Époque y un montón de cosas que pasaron aquí en este país y que ha cambiado tanto el país como el mundo entero. Bueno, ahora por el lado político también me gusta porque tenemos unos estándares como sociales y liberales, lo que hace que Francia garantice muchos derechos a sus ciudadanos y que se tenga una calidad de vida muy buena en este país. Bueno, y aquí vienen las leyes que se han hecho para proteger la población, como por ejemplo el ingreso mínimo para toda la población. También aquí entra entonces la calidad de la educación y que es garantizada para todo el mundo. También vamos a tener entonces políticas como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y las políticas de modernización de la economía que han permitido que Francia siempre esté a la par de las potencias mundiales
mundiales económicas. Y ahora también, por último y lo mejor para los viajeros como yo, a la gente que nos gusta viajar y descubrir, entonces tenemos la diversidad en la naturaleza y en la geografía de este país. Aquí en Francia vamos a encontrar playas súper bonitas, también vamos a encontrar entonces un mar súper bacano y también entonces tenemos el océano. Luego podemos ir a las montañas, a la nieve, a los volcanes, también hay especies de desiertos aquí en Francia, lo que hace que la geografía y las cosas para conocer aquí en Francia sean muchas y sean muy variadas. Así que aquí dentro de Francia se puede hacer un turismo increíble y se pueden conocer un montón de paisajes súper, súper bonitos. Ahora, la tercera cosa que me gusta más de Francia es lo organizado que es este país. O sea, aquí todo es súper cuadriculado. Todo lo tienen establecido, hay procesos muy claros y todo lo debemos seguir al pie de la letra. Bueno, yo creo que esto a mí me gusta porque yo también soy muy organizado y muy como cuadriculado en mi vida, así que esto me va muy bien. Esto me sorprendió de Francia porque cuando yo llegué vi que todo estaba súper claro, que había siempre un procedimiento que seguir para cualquier situación que se me presentara. Así que yo simplemente tenía que seguir los pasos ABCD y luego se resolvía mi situación. Entonces siempre hay un procedimiento, un formato que llenar, una persona a la cual contactar, así que no hay pérdida. Tú siempre vas a saber qué es lo que tienes que hacer en cualquier situación que se te presente aquí, sobre todo a nivel administrativo o con la universidad, entre otras cosas. Eso también se ve en los franceses. Los franceses son súper cuadriculados y para ellos no hay B sin A. Aquí todo lo planean, todo lo hacen en su tiempo, bien estructurado, en el momento que se debe. Así que esto lo tienes que tener en cuenta sobre los franceses. Y por este lado entonces vamos a ver que ellos son muy puntuales y tienes que seguir las cosas en el orden específico en que se deben hacer, porque si no, ellos no van a estar contentos. Y bueno, es que esta obsesión por la organización o por tenerlo todo escrito ha hecho que los franceses tengan una ley para la baguette. Sí, para la baguette, para el pan. Y es que, aunque parezca absurdo, aquí hay un decreto que establece los ingredientes, la levadura, el tamaño, el peso de una baguette. Hasta incluye cuántas veces se debe pasar la cuchilla para hacer las aberturas del pan sobre la baguette. Imagínense. Así que es por esto que en Francia todas las baguettes son iguales por ley. Y bueno, hablando de panes, entonces llegamos al cuarto punto, que es la gastronomía. Y esto es algo que también me gusta mucho de Francia, porque aquí hay una variedad increíble en toda la parte gastronómica. Y bueno, para las personas que les gusta comer, este país es perfecto, porque aquí van a encontrar de todo. Aquí los franceses tienen un dicho que es tout est bon dans le cochon, y esto quiere decir todo es bueno en el cerdo, y no solo en el cerdo, en todos los animales, porque aquí se come casi todos los animales, que vuelen, que caminen o que estén en el mar. Por ejemplo, si empezamos por los quesos, hay cerca de 1500 variedades distintas de queso, así que aquí es súper común de encontrar en el mercado un corredor lleno a los dos lados de solamente quesos, de todos los tipos de quesos, desde el más blandito o desde el más fresco hasta el más maduro y más maloliente. Al haber esta variedad de quesos tan enorme, esto te garantiza que en la tienda de la esquina vas a encontrar los quesos que a ti te gustan. Y bueno, es que también por el lado de la gastronomía, esto depende mucho de las regiones, así que en Francia hay demasiada variedad, pasando por ejemplo por las crêpes bretonnes. Luego tenemos por ejemplo las rillettes o también un buen bœuf bourguignon, sin olvidar los caracoles que son súper famosos, entre otros platos de aquí de Francia. Tampoco hay que olvidar toda la variedad en la pâtisserie o en los postres que hay aquí en Francia, porque este país tiene de todo en postres, así que cuando entras a una boulangerie vas a ver que casi toda la parte de exposición son puros postres que son riquísimos. Y bueno, por último, lo que más me gusta también aquí de Francia es lo avanzado que este país está en ecología. Bueno, y como último dato es el compromiso con el medio ambiente que tiene Francia. Desde hace bastante tiempo Francia se ha comprometido a cuidar su territorio y a conservarlo. Es por esto que se han promulgado leyes protegiendo los territorios, los bosques, áreas protegidas, los recursos hídricos, la protección de la fauna y la flora. Entonces esto hace que ellos tengan muy en cuenta su naturaleza. Bueno, y es que a nivel personal o del día a día, tú puedes ver que aquí la gente recicla, la gente tiene sitios específicos donde pueden ir a botar sus basuras plásticas o papeles o cartones orgánicos, o simplemente a tu casa va a llegar un camión que va a recoger todo lo que se recicla y luego va a pasar otro que va a recoger todo lo que no se recicla. Estas son iniciativas de cada ciudad, así que hay unas ciudades que tienen una política de reciclaje mucho más avanzada que otras. Sin embargo, en casi toda la ciudad es muy común ver sitios de reciclaje. Bueno, y es que esto a escala global se va a medir con la emisión de CO2. Y Francia se ha comprometido a reducir en los últimos años sus emisiones de carbono. Y aunque esta descarbonización es muy lenta,
pues Francia lo ha intentado hacer y va mucho más rápido que algunos países que aún no han empezado. Y ahora, también por esta parte de la ecología, es que Francia se ha comprometido también a reemplazar todas las energías fósiles y utilizar solo energías renovables o limpias. Hoy en día, las energías renovables representan un 11% de toda la energía generada aquí en Francia. Y puede parecer poco, pero es un gran avance en la descarbonización. También hay que tener en cuenta que casi la mitad de la energía que se produce aquí en Francia viene del nuclear, de la energía nuclear. Y esto es limpio, aunque igual contaminar con los desechos nucleares, y este es el único punto débil por la parte de la ecología en Francia. Y bueno, aunque me parece que la parte ecológica va bien avanzada en Francia, también pienso que falta mucha voluntad política para acelerar esta descarbonización que es supremamente necesaria para la vida del planeta. Y pues bueno, ese fue el top 5 de las cosas que más me gustan de aquí de Francia. Esto es a nivel personal. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pues denle like, compartan con sus amigos, no olviden suscribirse al canal. Y pues bueno, nada, hasta la próxima. ¡Aviento!